Can we talk about, can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about, can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about, can we talk about me and you? Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Esto es Alba Presenta. Yo soy Alba y estamos aquí en mi canal de YouTube y también estamos compartiendo este programa con los canales 101 y 102 de GIA Red en la República Argentina, Radio Vox de Nueva York y Hello Arte Radio de Quebec, Canadá. Muchísimas gracias a su directora, la señora Graciela Echagüe, que nos recibe, y así vamos a todo el mundo. Bien, y si usted está en la radio o está en la televisión, le quiero pedir que venga aquí a mi canal de YouTube, se llama Alba Televisión. Los canales de YouTube tienen todos nombres diferentes, así que no hay otro que sea Alba Televisión. Entonces vienen, Alba Televisión, todo junto así, y van a encontrar ahí para suscribirse, si les gusta el canal, comentar, compartir, dar like. Y también pueden hacerle preguntas, ¿eh? Pueden hacerle preguntas o enviar saludos para nuestros invitados. Como por ejemplo, en el día de hoy, tenemos un invitado que está en Asunción, en Paraguay. Yo les digo, yo estoy en Argentina y él está en Asunción, en el Paraguay. Vamos a darle entrada y mientras lo esperamos, entonces le voy a comentar que él es actor, vamos a compartir una charla muy linda con él porque tiene varias presentaciones por aquí, por la zona, cerquita en Argentina, y entonces, pero no solamente vamos a hablar de eso, de la actualidad, sino también vamos a conversar con un artista, con otra persona. Ustedes ya saben, mi canal tiene muchas cosas de motivación, así que seguramente alguien que está del otro lado le puede servir lo que diga hoy nuestro invitado, el señor Gustavo Ilutovich, desde Asunción. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, Alba. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia, y muy honrado por esta invitación para participar en tu programa. Bueno, cuéntanos, Gustavo, porque él me contaba, hablamos por teléfono los otros días, nos pusimos en contacto a través de una amiga que está por allí, que también se dedica a los medios, y bueno, y yo le preguntaba a Gustavo, o no sé si yo le pregunté o él me dijo, todos creen que soy paraguayo, pero en realidad soy argentino, ¿cómo es eso, Gustavo? Sí, en realidad yo soy argentino, porteño, y vine a Paraguay en el 77, así que estoy radicado hace 45 años, así que yo digo yo soy argenguayo, porque con tanto tiempo de residencia, pero me formé teatralmente con el Teatro Estudio de Buenos Aires, con ese grupo realicé una gira latinoamericana entre el 75 y el 76 por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador, y luego de un año y medio regresamos a Buenos Aires, nos fuimos con Isabelita y volvimos en pleno proceso, o sea, fue un cambio muy grande en todo sentido, y ahí me reencontré con un querido amigo que es mi hermano elegido, que era un compañero mío de facultad, yo estudiaba veterinaria, se suponía que habría un break por 6 meses nomás, que era lo que debía durar la gira, pero después la gira duró 18 meses. Y por supuesto que después de 18 meses ya la carrera pasó a un plano muy, muy inferior. Y con este amigo decidimos largarnos a hacer un poco de aventura, a trabajar en ventas y hacer una recorrida. La idea era hacer un viaje de vuelta al mundo vivencial, no turístico, porque no teníamos medios para eso, ¿no? Entonces empecé a trabajar como guía de turismo. Ahí conocí, me tocó cataratas, conocí, yo no conocía, conocí toda la región,
Y me nos pareció que Paraguay era un buen punto para iniciar nuestra gira. Y la idea era quedarnos 5 o 6 meses y todavía sigo por acá. Y así que la gira empezó y terminó Paraguay. Tal cual. Es decir, bueno, no la gira, era un viaje de vuelta al mundo, ¿verdad? Éramos 4 personas que pensábamos trabajar en ventas, ir juntando el dinerito para pegar el salto al siguiente y mientras tanto conocer usos y costumbres de la gente de los lugares donde íbamos pasando, ¿verdad? Sí. Conozco muy bien los usos y costumbres de la gente de Paraguay. Está muy bien, está muy bien. Tenés un chiquito tonadita paraguaya, un chiquito. Y pensá que soy actor y tengo que actuar en el escenario y hablar lo más parecido posible a mis compañeros, ¿verdad? Claro. Obviamente que tengo. Y lo simpático es cuando voy a Buenos Aires y me tomo un taxi para que no me pase por todo el país. Entonces trato de acordarme la calle y usarla bien. La tonada Pero porteña. al ratito me dice: ¿Usted de dónde es? ¿Cómo que soy el porteño? No, usted tiene un acento, parece centroamericano, no sé. Así que ya no soy de aquí ni soy de allá. Ah, mira qué bien. Bueno, ahí te iba a preguntar algo y se me pasó porque... no, te iba a preguntar eso. ¿Y los otros tres dónde quedaron? ¿También en Paraguay? Mi amigo, con el que te digo que sigue siendo mi hermano, porque él está ahora en San Martín de los Andes, Sí. le nació una hija aquí. Poco tiempo después falleció una abuela, él es de origen francés, y le tocó heredar un buen dinero, un departamento y unas acciones en la empresa de allá. Entonces se fue a París a vivir. El otro muchacho se volvió a Buenos Aires, yo me casé y me quedé aquí. Perfecto. Y la gira y después hiciste obviamente tus amigos también en el mundo, uno en Francia, el otro por acá, por allá. Y también los compañeros de la gira de latinoamericana del Teatro Estudio de Buenos Aires Sí. también al regreso se dispersaron. Tengo dos queridos amigos que están en España, Ah, uno en mira. Valencia y en otro en Granada, siguen haciendo teatro y cine. Uno está también dedicado a la docencia teatral, Alfredo Mantovani y Juan Mandri. También otros compañeros se fueron a Francia, una parejita del grupo, y otros se fueron al sur de la Argentina. Así que el grupo se disgregó cuando volvimos y empezamos a armar de nuevo el grupo, pero nos quedamos poco tiempo porque la situación no era cómoda para la creación en ese ambiente de represivo. Sí, qué lindo escuchar estas historias. Decime, Gustavo, y ahí en Paraguay, ¿cómo te desempeñás? Después vamos a hablar también de la gira que vas a hacer por Argentina, pero también tenés una historia muy rica con respecto a esto de 45 años en Paraguay, qué haces en el Paraguay, o sea, y cómo se vive la vida de un artista, porque vos decís, conozco ya los usos y costumbres de Paraguay. Entonces, contanos un poquito, porque si bien son nuestros hermanos, están acá muy cerca para nosotros, están acá muy cerca, pero bueno, no conocemos mucho. El acento es lo que conocemos más, ¿no? Bueno, yo soy actor y director en ese orden. Si me das a elegir, soy actor, pero muchas veces cuando hay una obra que a mí me gusta, es decir, yo soy muy amigo de Mario Diamant, que es un gigantesco dramaturgo argentino actualmente radicado en Miami. Yo lo conocí hace 50 años cuando estaba haciendo mis primeros pasos en el teatro. Y se estrenó una obra de él, y entonces yo participé como alumno, ¿verdad? Y ayudando en la puesta. Y desde ahí que seguimos siendo amigos, entonces él cada obra que escribe me manda, y bueno, yo le pido la obra y la hago acá. Yo tengo puestas 8 obras de Mario Diamant en Paraguay, y hay 2 más que se hicieron, o sea que 10 obras de Mario Diamant se han hecho en Asunción de Paraguay. Bien, mientras vos seguís hablando, yo voy a poner la presentación, así vamos viendo tus imágenes de todo lo que estás haciendo e hiciste en teatro. ¿Cómo no? Bueno, llegué acá a Paraguay en el 77, estuve unos años tratando de acomodarme económicamente y resolver todas esas cuestiones, pero me desesperaba el hecho de no hacer teatro. Entonces, esas cosas de la vida, me encontré con otro ítalo argentino,
que también estaba loco por querer hacer algo, y bueno, un actor, un director, jugamos a hacer teatro y nos encontrábamos de siesta. Yo tenía una farmacia y trabajaba y de siesta, entonces me escapaba un rato y jugábamos a hacer y pusimos las manos de Eurídice, ¿eh? Un unipersonal, pues un monólogo de Pedro Bloch, un brasileño, que es un trabajo actoral realmente muy fuerte. Y después de eso, bueno, empecé y ya no paré más, y tengo más de 50 obras hechas. El teatro paraguayo es un teatro que ha adquirido un muy buen nivel. Hay una buena oferta de espectáculos todos los años. Muchas veces la oferta supera la demanda, porque obviamente, como en todas partes del mundo, ¿verdad? El público adicto al teatro no es absolutamente mayoritario. Entonces, como que al haber mucha oferta, como que nos repartimos la miseria, ¿no? Entonces, pero de todos modos, sí, siento que hay un gran crecimiento en todo sentido. Y también el cine paraguayo ha llegado, porque acá, bueno, somos pocos y hacemos de todo, ¿verdad? Locución, publicidad, teatro, cine. A mí me ha tocado participar en 8 películas de nacionales, ¿verdad? Y bueno, y hay que incursionar en todo y se aprende mucho en todo. Ahí te estamos viendo con la obra Serafina. Serafina, ¿dónde estás, no? ¿De Exactamente. qué trata esa obra que justamente me comentabas con la cual vas a hacer gira por Formosa, Corrientes y el Chaco? Sí, Serafina Dávalos fue la primera mujer abogada del Paraguay, abogada número 45, pero primera mujer, primera doctora en Derecho de Latinoamérica, libre pensadora, feminista, sufragista, docente, una mujer adelantada al tiempo. Ella defendió su tesis que se llamó Humanismo, sobre todo la gente vinculada al feminismo, vinculada al derecho. Está online la tesis, o sea que se puede leer en internet, Humanismo. Y hay que pensar, cuando uno lee y piensa que una mujer en 1907 escribió eso, uno no lo puede llegar a imaginar, porque en ese momento la mujer no, si tenía, sabía leer y escribir, ya era suficiente. Después tenía que ocuparse de la casa y si quería trabajar, tenía que tener la autorización de un padre, de un hermano, de un marido o de un juez de paz. Inclusive si quería estudiar una carrera universitaria o estudiar incluso la secundaria, necesitaba tener esa autorización, ¿verdad? Y Qué entonces, bueno, bárbaro, déjame decir esto. Qué bárbaro, qué bestialidad, ¿no? pero era lo que se acostumbraba en esa época. Ahora nos parece una bestialidad, pero la que reaccionó fue ella y por eso está su mérito, ¿verdad? Haberse opuesto a un régimen que estaba instalado, que era lo normal, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? No es que yo piense que sea normal, por eso yo estoy trabajando en esto. Y bueno, por eso se destacó tanto, fue la primera mujer que integró el Tribunal Superior de Justicia, o sea, lo que sería hoy la Corte Suprema de Justicia. Porque, claro, había 45 abogados antes que ella, pero no eran doctores en derecho, y para poder integrar la Corte Suprema tienen que ser doctores en derecho. Entonces, cuando por algún motivo o se enfermaba o se recusaba un juez, ella reemplazaba como miembro en la Corte Suprema de Justicia, con la paradoja que ella era miembro de la Corte Suprema y no podía votar. Y hoy nos parece todo absurdo, ¿verdad? Pero así Sí, hoy era. nos parece un absurdo realmente, ¿no? Sí. Pero, y bueno, ella luchó mucho para conseguir que la mujer pudiera ir adquiriendo los derechos y participó en el primer Congreso Internacional Femenino en Buenos Aires, cuando se celebró el centenario de la Revolución de Mayo. Las mujeres universitarias, fundamentalmente de Latinoamérica, pero inclusive, por ejemplo, Madame Curie era una de las miembros honorarias del Congreso, para que veas el nivel que tenía, ¿verdad? Madame Curie, Pierre y Marie Curie, que eran los que descubrieron la radioactividad, etc. Bueno, y a ella le cupo el honor de
cerrar ese congreso femenino. Imagínate. Y otra cosa, Serafina fue la cuarta abogada de toda Latinoamérica, pero fue la primera que pudo ejercer, porque las anteriores, las tres anteriores, estudiaron derecho, se recibieron, pero no le dejaron ejercer por ser mujer. Serafina atropelló con todo y no solo eso, otra anécdota de Serafina. Ella formaba parte de un cenáculo cultural que se llamaba La Colmena, integrada por todos los grandes pensadores novecentistas de Paraguay, toda la intelectualidad. Y ella formó parte de ese cenáculo y era la única mujer. Entonces Rafael Barrett, un gran intelectual, un anarquista que estuvo viviendo en Argentina, luego vino a Paraguay, escritor, periodista, libre pensador. Un poco jocosamente dijo que es una colmena sin una reina. La reina de la colmena es por derecho indiscutible la señorita Serafina Daoust. Así que la nombraron la reina de la colmena. Mira vos. Y bueno, y este espectáculo yo lo escribí porque mi señora es sobrina nieta de Serafina Daoust. Ah, justamente te estaba por preguntar cómo se te dio por investigar sobre ella. Bueno, además de todos los méritos, obviamente, que ya me contaste, porque a quién no se le ocurriría con semejante personaje, en este caso no hacer un libro, una investigación, una obra de teatro, una película o lo que fuere. Pero había sido que sos pariente de Serafina. Era un pariente político, digamos, claro, sería mi tía abuela política, ¿verdad? Sí. Y el Rosemary se ocupó durante mucho tiempo de conseguir información sobre la tía. La tía llegó a ser una persona muy célebre dentro de Asunción, por todo lo que mencioné, pero por alguna cosa del destino terminó muriendo en la miseria y además por haber sido todo lo que fue, la Iglesia Católica era anticlericalista, era lesbiana, era libre pensadora, sufragista, feminista, entonces era, bueno, eran todos pecados, ¿verdad? Para la Iglesia en ese entonces, entonces no se le permitió entrar a Campo Santo con su nombre y se la enterró anónimamente. Entonces, una de las cosas que Rosemary desesperadamente estuvo buscando es poder encontrar los restos de su pariente y además porque después de fallecer, no casualmente, no existen las casualidades, una mujer de ese porte fue olvidada, fue dejada de lado, nadie más habló de ella, desapareció del espectro cultural, del espectro laboral en el sentido de sus colegas abogados y jueces, nunca más. Y después de mucho tiempo, un día de casualidad, una señora encuentra en su biblioteca un libro, lo ve y le avisa a una gran feminista de aquí, Eline Vareiro, que es miembro de una institución que se llama CDE, Centro de Estudios Femeninos, ¿verdad? Y le muestra ese texto que se llamaba Humanismo. Cuando Eline vio ese texto y lo leyó, se sorprendió porque que una mujer en 1907 tuviera ese pensamiento era imposible de creer. Entonces, como era Dávalos, le conocía por supuesto a Rosmarie Dávalos, que ella es psicoanalista, es psicóloga, y le preguntó si sabía, claro, dijo mi tía abuela, y ahí comenzó a difundirse y a reconocerse nuevamente la figura de Serafina. Y en eso estamos, ¿verdad? Eso, bueno, por ese lado. Y entonces también esta obra que inicialmente yo escribí para que, como yo como director y que mi mujer como sobrina nieta la representara, Sí. Ah, pero ella estaba también todo bajo. es actriz, tu esposa también es No, 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 actriz. no, 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 Ah. no, no, nada que ver. No, pero el espíritu y el amor por esa su tía abuela me convencía de que lo iba a poder hacer maravillosamente bien. Sí. Porque obviamente yo le iba a dar las nociones Las teatrales. Por direcciones, supuesto que sí. ve muchísimo teatro, como te imaginarás, no tiene más remedio Y que ver sí. muchísimo teatro conmigo. Y entonces, bueno, vino la pandemia y ahí complicó todo. Igual habíamos empezado a ensayar y después tuvo una lesión en un pie, se fracturó
y se demoró todo. Entonces finalmente tomé la determinación de darle una vuelta a la historia, y entonces es el escritor, que también es actor, que cuenta la historia, ¿verdad? Uno cuenta cuentos. Entonces, no es que yo me disfrazo de mujer, porque con esta pinta no tengo mucho futuro, ¿verdad? Para ser de mujer, sino que soy yo el escritor que voy contando la historia, y la medida que voy contando, uno va interpretando de alguna manera a Serafina y a los personajes que interactúan con ella, ¿no? Uy, me sonó el temporizador. Y yo me quedaría hablando un montón de horas, pero si no, no va a ingresar en el tiempo, ni del canal, ni de la radio. Así que emocionante, apasionante lo que me estás contando, Gustavo. Y bueno, y con esta obra finalmente se hizo un unipersonal, por lo que veo. Y con esta obra entonces vas a recorrer Argentina, algunos lugares, ya me dijiste. Sí, voy a estar en Formosa, Resistencia, Corrientes, también voy a estar en Salta, Jujuy y Tucumán. Ya estuve en Buenos Aires, en el Museo de la Mujer, también Sí. estuve en el Centro Cultural de Paraguay, en Buenos Aires. Y bueno, lo interesante es que a pesar de que la mayoría del público son argentinos y argentinas, la obra realmente llega y es una forma también de difundir la costumbre, la cultura paraguaya y sobre todo la vida de esta gran mujer. Pero sobre todo, por supuesto, eso, una mujer destacada por, como vos decías, la lucha por los derechos de la mujer, en definitiva, ¿no? Que son, que como yo te decía esto, ay, no lo puedo creer, pero porque ahora la mujer ha avanzado tanto y se la ve en tantas esferas y todo lo demás, se nos ve por todas partes, pero cierto es esta historia que vos contabas, ¿no? De cómo vivían antes las mujeres, ¿no? Sometidas por la sociedad, por las familias, por las costumbres. Así que muy interesante para cualquier persona que nos esté viendo o escuchando. Así que seguramente no va a ser la única oportunidad que hablemos, Gustavo, porque realmente la nota nos quedó bastante corta, pero ya conocemos acerca de tu trayectoria, nos has contado una historia riquísima, maravillosa. Así que te agradezco mucho haber estado hoy en mi programa. Bueno, el agradecido soy yo, y ojalá tengamos oportunidad de hablar de todo. Hay otros 46 años de teatro para hablar, tantas cosas, anécdotas de la gira latinoamericana y de tantas otras cosas. Pero bueno, comienzo tienen las cosas, así que te quiero terminar diciendo que Sí. imagínate que si 115 años después de que Serafina escribiera Humanismo, todavía las cosas no están equiparadas como deberían ser, porque realmente los derechos de la mujer no están equiparados, ni ha terminado la violencia, ni ha terminado un montón de injusticias contra la mujer. Entonces, hay que uno piensa en relación a ese tiempo y es increíble. Bueno, muchas gracias por esta invitación, mis respetos para toda la audiencia y hasta cualquier momento. Yo soy Gustavo y Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Y a todos, por supuesto, que están del otro lado en canales 101 y 102 de Gigared de Argentina. También a Radio Box de Nueva York y Radio Hello Huarte, Radio de Quebec, Canadá. Les agradecemos muchísimo. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Y, por supuesto, a los que están en esos medios, los invito a venir aquí a mi canal de YouTube, Alba Televisión, suscribirse, comentar, compartir, dar like. Por supuesto, y van a encontrar un montón de programas con invitados, con noticias, novedades, motivacionales, artistas, bueno, tengo de todo para acá en este canal, así que los invito a que sean parte también de esta comunidad. Muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo y nos vemos en un próximo encuentro.